been a year like no other, marked by the crisis caused by COVID-19. We encouraged Latin America's university youth to join the challenge of finding solutions to the most pressing challenges facing the region through the 2020 Ideas for the Future essay competition. A total of 3,444 students from 19 countries applied, presenting their proposals to boost Latin America's sustainable development and economic recovery. After a thorough screening and review process, 15 Latin American students were selected as national winners of the second edition of the University Essay Competition, whose papers depicted the main concerns, challenges, and solutions that the leaders of the future posit for our country. With the support of the central banks of CAF member countries, the jury selected three Ibero-American winners, as follows. Me complace a continuación anunciar, en nombre del jurado, a los tres estudiantes ganadores de la edición 2020 del concurso Ideas para el Futuro. El primer lugar es para Omari Joseph, de la Universidad de West Indies, en Trinidad y Tobago. My proposal for a better future for Latin America and the Caribbean is one where governments create a better business environment so that it's easier for small businesses to get started and make meaningful contributions to their community and to their country. Things like improving SME access to finance, improving national information and communications technology, ICT infrastructure, should be at the top of government agendas. ICT infrastructure is very important for e-commerce, which is key to 21st century business, especially in the current time. It is also important for us to deepen regional integration by improving our transportation linkages. This is for commercial purposes and for the movement of people as well. El segundo lugar es para Kevin Steven Mujica, de la Universidad de los Andes en Colombia. Y mi propuesta para lograr un mejor futuro en América Latina consiste en apostarle que los países de la región le apuesten a las industrias con mayor proyección a largo plazo. ¿Cuáles son esas industrias con mayor proyección a largo plazo? Son las industrias digitales, las industrias de la innovación, las industrias de la cuarta revolución industrial. Esa es la clave para lograr un crecimiento económico sostenido que lleve a los países de la región a superar los grandes problemas de pobreza y desigualdad que vive nuestra gente hoy en día. El escenario del coronavirus ciertamente ha generado muchos problemas, tanto económicos como social, pero creo yo es el momento ideal, esa ventana de oportunidad para implementar esas reformas que tanto nuestra región ya venía exigiendo desde hace buen tiempo. El tercer lugar es para Nazarena Marano, de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Puntualmente mi ensayo se enfoca en los acuerdos de libre comercio y lo que busca es discutir ¿cuáles son los elementos que intervienen en esta idea de que los acuerdos de libre comercio pueden ser herramientas efectivas y potentes como mecanismos para aumentar las exportaciones en los países de América Latina? Que me parece que es muy importante cada vez que se hable de esfuerzos en materia de negociaciones comerciales, tener en cuenta la importancia de coordinar la agenda doméstica con la agenda internacional, porque un país puede hacer muchos esfuerzos en abrir nuevos mercados, pero esos esfuerzos probablemente van a tener muy poco efecto si no se acompaña con una agenda de competitividad interna que ayude a que los productos efectivamente puedan encontrar esos mercados internacionales y salir al mundo. Mis más sinceras felicitaciones a nuestros tres ganadores. Antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los y las jóvenes que participaron en esta edición del concurso e invitarlos a ellos a seguir trabajando, seguir ofreciendo ideas y maneras de implementarla. Nuestra región necesita más que nunca nuevas ideas para salir de esta crisis, más fuertes, más justos, más resilientes, más prósperos, pero sobre todo más juntos como comunidad y como región. Los jóvenes y las jóvenes, y especialmente ellas, que ya enfrentaban dificultades para estudiar o para trabajar o para acceder al ejercicio de sus derechos, deben enfrentar los obstáculos adicionales que la crisis del COVID-19 les ha puesto en el camino. Esta crisis representa también una oportunidad para impulsar un nuevo modelo de desarrollo
que apueste por economías que sean más resilientes y sostenibles, menos desiguales y más integradas. Y los jóvenes tienen algo que decir. Los más de 500 ensayos que recibimos están repletos de ideas para el futuro de 19 países distintos.